En el día de hoy vengo con una librería que se llama Mallets de instrumento Xylophone por Muse. Es una librería para Contact y es gratuito por tiempo limitado. So, les aconsejo que se suscriban y pongan la campanita para que no pierdan esta oportunidad tanto de esta librería como de las futuras que van a venir en la avenida, ¿verdad? No quiero que se lo pierdan. Y esa sería la forma. En cuanto tengan la notificación, pueden ir un momento a la descripción, hacer el plugin suyo o la librería suya. Y después con tiempo puedes venir a ver este video y puedes ver cómo se usa, ¿me entiendes? Para descargar esta librería, yo voy a dejar el link en la descripción donde te llevará a esta página. Este tío se acabaría en septiembre 3, si no me equivoco. So, tienen alrededor de una semana para poder bajar esta librería. Lo que tienen que hacer es, ¿verdad? Ya nosotros hemos bajado ya Arturia Labs de Audio Plugin Deals, o se supone que ya tengan la cuenta, ¿verdad? Se registran y le dan a Add to Cart, le dan a no, ¿verdad? Estas ofertas, y aquí pondrán su información, ¿verdad? Ya se pueden login aquí si ya tenían cuenta anteriormente. Dan login, ponen su información aquí y le dan a Place Order. Ellos les van a mandar un email con el archivo para poder descargarlo. Son alrededor de como 7 gigabytes porque la calidad de esta librería está demasiada. De acuerdo con la descripción, ¿verdad? En la página donde puse para bajarlo, dice que se necesita Contact, la versión full de Contact 5.8. So, pero yo lo pude abrir de lo más bien en el Contact gratuito, en el Contact Player. Si de casualidad ves cuando lo abre, en el área de aquí arriba dice demo. No sé por qué. Hasta ahora tú sabes que los demos a veces te tiran un ruido en un cierto tiempo o algo así. O no sé si no te deja que guardes el proyecto. En realidad no sé. Pero si de casualidad, ¿verdad?, le da ese problema, pues yo lo que recomendaría es que aquí tenemos unas notas puestas. Simplemente le pueden dar bounce in place o bounce, ¿verdad? Y grabaría, exportaría esas notas. Y ya entonces ya lo tienen, no te lo pueden quitar. Los que tienen Contact, ¿verdad? Podemos coger, como ves, es de la versión de Contact 5.8 para arriba. So, y cuando lo descargas, no te va a dar la opción como algunas librerías que se instalan, que te dan estos diseños aquí para una navegación rápida. So, tienes que ir al área de Files y tendrías que buscar, ¿verdad?, dónde lo bajes. Les recomiendo que, como es un instrumento con mucho size, ¿verdad?, que lo pongan en un hard drive externo. So, van al hard drive donde ustedes lo bajaron. En este caso yo tengo un hard drive externo y lo tengo acá. Y te va a aparecer aquí, ¿verdad? Le das a instrumentos y aquí está el instrumento. Si quieren samples, los individuales, aquí están, ¿verdad? Pero este sería el instrumento. Para una navegación rápida de esta librería, porque no tiene diseño, ¿verdad?, como algunas otras librerías, no sé por qué razón, creo que a lo mejor cuesta más dinero porque tendrían que irse por medio de Native Instruments directo, me imagino. Van al área de Files y lo buscan en la área donde ustedes lo pusieron. Les recomiendo que lo pongan en un hard drive externo para que, como tiene un size bien largo, pues no tengas problemas cuando estés grabando. Porque un hard drive da problemas si escribe y lee a la misma vez. So, el workaround de esto es que cuando abre Contact, le das aquí al clic derecho y te va a aparecer esta área aquí. Aquí puedes coger y puedes poner Add New Folder, como ves ya yo lo hice. Y cuando en esta área pones el instrumento, lo pones aquí. Y ya, entonces, siempre que abras Contact, ya lo tienes puesto así y es una navegación rápida. Simplemente no tiene el diseño. So, vamos a abrirlo aquí. Y como ven, es un plugin bien sencillo. Tenemos el main, que es el área aquí, ¿verdad? Tenemos un equalizer, un compresor
y un limiter. Aquí en los settings, si de casualidad tienen un sistema de surround sound, pues aquí pueden bregar con el paneo, como ven. Y en los efectos, ¿verdad? Tenemos compresor, el limiter otra vez. Tenemos un saturador de tape para darle ese efecto lo-fi. Un rotator, que es como mover el paneo básicamente. Y un cabinet, que es como una emulación para darle ese efecto lo-fi o ese efecto degradable. En el área de settings también, aquí están los sends, aquí están los efectos. A darle aquí, tú le das enable y disable. Como ves, tenemos reverb, delay, chorus, phaser y un flanger. Y en el mixer, aquí estarían los efectos, ¿verdad? Es un poquito confuso, pero acá en la parte de abajo están todos los efectos. Los puedes enfatizar más o menos. So, vamos a ver cómo se escucha. Aquí yo tengo solo un arpegiador, ¿verdad? De Bigwig y un par de notitas. Escuchemos. Vamos a chavar con los efectos. El reverb suena bien bonito. El gainer es como un volumen. Vamos a poner el delay. Me hubiera gustado que te diera la alternativa de poder escoger el tiempo del delay. Como ves, se puede panear el delay. Vamos a escuchar el chorus. Oops. Vamos a cambiar el speed. Escuchar el phaser. Les recomiendo que se pongan headphones para que escuchen los efectos más a fondo. Y ahora vamos a escuchar el flanger. Pero con el reverb suena bien bonito si quieres un sonido bien natural. Y acá también los puedes, le das a todos ellos aquí. Ups. Aquí en el main los puedes enfatizar para un quick control. Perfecto, si quiere automatizar, ¿verdad?, todos esos efectos. Y aquí tienen los controles para poder hacerlo. El que no veo es el de chorus. Y por eso todavía el efecto de chorus está ahí. So, lo que yo haría es ir aquí al mixer.
y quitarlo. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Esta librería está bien demasiado, ¿verdad? Y espero que hagan música brutal con ella. No olviden de suscribirse y poner la campanita para que no se les pierdan estas oportunidades, ¿verdad? De obtener estas librerías y plugins futuros gratuitamente. Gracias otra vez por darme el privilegio, ¿verdad? Y hasta la próxima.